digitalen Raum entsteht, sondern immer sozusagen von der Basis aufgebaut wird. Es gibt einige Gestalten, wenige Gestalten, Personen, die Logotherapie wirklich alleine getragen haben in bestimmte Länder. Nach Israel, nach Argentinien, nach Polen, nach Finnland und Israel. Israel, I didn't say Israel, sorry. Und Japan. Voces muy importantes que fueron los que trajeron la logoterapia, los que construyeron la logoterapia desde el principio, en Israel, en Argentina, en Polonia, en Japón y en Finlandia. Pensamos que era una buena oportunidad, en primer lugar, para honrar a estos primeros pioneros de la logoterapia y, en segundo lugar, para traer con nosotros y recuperar este espíritu pionero de las personas que llevaron la logoterapia allá donde era desconocida. Y en cierta manera estamos ahora otra vez en un momento de pioneros, en un momento de novedad, puesto que desde la muerte de Viktor Frankl nos toca a nosotros continuar con la logoterapia y decidir hacia dónde va a caminar en el futuro. Antes de preguntar a los pioneros sobre qué es lo que les movió a buscar la logoterapia, a encontrarla y a difundirla cuando aún era desconocida, una pequeña anécdota. En el Instituto Viktor Frankl hay una copia hecha a mano del libro del psicoanálisis al existencialismo que la gente en Checoslovaquia tuvo que copiar de forma oculta, secreta, puesto que en esa época estaban prohibidos los libros que iban en contra de la manera oficial de pensar. Esto está guardado en el Instituto Viktor Frankl. To see Professor Viktor Frankl. It was 1983. I was very much confused in my work on that time. And I did it, this is the first time to meet him. And after that, about two or three times a year, I visited it many times. And on 1993, I called the Japanese Society of Existential Therapy in Tokyo when Professor Viktor Frankl came to Japan. And many people, about 400 medical doctors and psychologists together. After that, I organized this congress every year. Conocí a Viktor Frankl por primera vez en 1983, cuando vino a Tokio. En esa época yo estaba bastante confundido y le seguí visitando, le fui visitando después dos o tres veces al año, hasta que él regresó otra vez a Tokio en 1993. Se creó la asociación japonesa y desde entonces cada año se ha ido realizando un congreso de logoterapia en Tokio. Now we have about 300 members of our congress, mainly medical doctors and psychotherapists. And last year, at last we can make a training course on logotherapy on the context of comprehensive medicine. The main members of our congress is medical doctors. So I want to use logotherapy in the context of comprehensive medicine. Comprehensive medicine means that biopsychosocial and existential medicine. In the context of this, we are now practicing and making systems and scientific evaluation of logotherapy. Today, in the afternoon, I will make a speech on the spontaneous prevention of cancer. Ahora tenemos 300 miembros en la asociación japonesa, hacemos congresos y también cursos como por ejemplo sobre la relación entre la logoterapia y la medicina comprensiva y también nos dedicamos a la investigación para validar empíricamente algunas cuestiones también relacionadas con la logoterapia. Yeah, as you know, we Japanese people have big disaster just 1 year ago. I want to say thank you for your contribution to the people of the Eastern Japan.
En Japón tuvimos que vivir un desastre hace aproximadamente un año, lo que hace que aún sea más necesaria que nunca la logoterapia allí, y también les quiero dar las gracias por su ayuda. And Professor Day, Professor WHO, he calls such a big stress induced stress. And I say it is a culture of stress. And Professor Day told me there is no way to get rid of such a big stress. But I said to him, you know, logotherapy and the work of Professor Victor Frankl. He had the answer. We Japanese people have enough meaning of life and aware of it, we can get rid of it. Es muy importante que las ideas de Dr. Frankl nos pueden ayudar a superar este gran estrés sufrido en Japón a causa de este desastre. I think that we Japanese will recover soon, and because of the we know the narrative of logotherapy and thought of logotherapy, so we must develop more, and we must develop more, and make the base of scientific evaluation. Creo que nos vamos a recuperar en Japón de esta catástrofe y que tenemos que desarrollar más y más la logoterapia y también su validación científica. So the next person is Professor David Goodman of Haifa. And maybe David, you would like to share with you whatever you would like to share. First of all, I would like to thank Alex, my friend and co-author in terms of our book, Research in Logotherapy. But I would like to bring you, first of all, greetings from Jerusalem. The same sentence I said to Victor and Eli Frankl in 1984, when we met in San Francisco for the first time and fell in love with each other. And I told him, I brought you shalom from Jerusalem. And his eyes were lit up, and he said, you are from the Holy Land? And I said, yes, I am from the Holy Land. I came in order to meet you finally in person. I'm teaching you logotherapy since 1971 at the Catholic University of America. It is time to meet you. And this was really love at first sight. At the same time, I also promised myself that I am going to spread logotherapy all over the world in the years to come. And thank God, so far I managed to do it. Last year I published Victor Frankl's first book, The Doctor and the Soul in Hebrew. And it was very important for the Israeli public to know this very basic and important book. Now, in terms of my friendship with not only Victor and Danny, but the entire Frankl Vesely family, and Alex included in this family, I'm going to tell you only two main episodes in life that Ellie, who was here, Eleanor, told me that there is no day passing for her when she cannot remember or Bar Mitzvah that we did for Victor in Jerusalem. So, en primer lugar, quiero dar las gracias a mi coautor, la persona que ha escrito conmigo el libro, Alex Batiani, y también quiero darles a todos saludos desde Jerusalén de forma parecida a como se los di a Viktor Frankl cuando nos conocimos en 1984 en San Francisco, y también le traje saludos de paz desde Jerusalén. Desde entonces me prometí divulgar la logoterapia en todo el mundo y he de decir que lo he logrado bastante. In 1988, when I was the dean of the School of Social Work at the University of Haifa in Israel, I prevailed on the academic senate to grant an honorary doctorate to Victor Frankl.
1988, desde la Universidad de Haifa, donde era profesor, traté de que le diéramos, o me involucré para que le concedieran a Viktor Frankl el doctor honoris causa. It wasn't just an ordinary honorary doctorate, because Viktor received many doctorates, but this was the 18th. And 18th in Hebrew means high, life. No era un doctorado cualquiera, sino el número 18, y 18 en hebreo significa alta vida o buena vida, vida elevada. At that year, in 1988, Viktor was 83 years old, and it was time for him to have a second bar mitzvah. Era en esa época, en el 88, Frankl tenía 83 años y era el momento de su segunda bar mitzvah. According to Jewish tradition, a man's life is 70 years. Porque según la tradición hebrea, judía, la vida de una persona dura 70 años. And he lives longer, 80, then he is already a hero. Cuando tiene más años, o sea, 80, entonces es un héroe. So he was 83 years old, he started a new life. 13 years old, we had the second bar mitzvah at the very wall in Jerusalem. Tenía 83 años, por tanto tenía una nueva vida desde el 13, desde hacía 13 años, y por eso le volví a tocar esta celebración que hizo ante el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. And Eleanor Ellie just told me once again after many times that this was the most important scene in Victor's life. Y él me ha dicho en repetidas ocasiones que ha sido uno de los momentos más importantes en la vida de Victor para él mismo. So to make it short, I know time is running out for me in many ways. I want to tell you that I still continue to work for logotherapy for ideas of Viktor and to try to live it, because I believe that a good logotherapist is the one who lives according to the virtues of logotherapy. Para ser breve, diré que sigo enseñando, difundiendo y viviendo la logoterapia y sus valores, lo que es de lo más importante para un logoterapeuta, según me parece. If I am permitted to tell you a good Hasidic story, a short one, okay, I would be delighted to do so. I have a friend here who loves them. Si me permite, voy a explicar una historia de la tradición Hasidim, alguien aquí en el público que se va a alegrar mucho de oírla. This story, I believe, is really relevant for the purpose of this conference, and I hope that Alex will organize such conferences every year, because we should be the center for logotherapy. Esta historia es central para nuestro congreso, para el tema de nuestro congreso, y espero que Alex siga organizando cada año un congreso de similares características. The story goes this way. The Baal Shem Tov, the holder of the good name, the founder of Hasidism, once traveled in a carriage pulled by three horses. El fundador del Hasidim, de los Hasidim, viajaba un día en un carruaje y tirado por tres caballos. One was white, one was black, and one was gray. Uno blanco, uno negro y uno gris. They were traveling some time, and then all of a sudden the horses stopped and didn't want to move. Habían estado yendo durante un tiempo y de pronto pararon y no querían continuar. And the driver hit on the horses, but they didn't move. El cochero intentó que se movieran, pero no lo consiguió. So the holder of the good name told the driver to stop hitting the horses and got off the carriage. El guardián del buen nombre le dijo al cochero que dejara de pegar a los caballos y que bajara del carruaje. So he went to the field nearby. There was a peasant, and the peasant whispered something in his ear. Fue al campo que estaba al lado y un campesino le dijo algo en la oreja, al oído.
when he got back to the carriage, they asked him, what did he say, what did he say? And he said in one sentence, loosen the reins. Cuando volvió al carruaje, le dijeron, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Y él contestó, deja ir las riendas, suelta las riendas. And lo and behold, the horses started to pull. Y entonces los caballos volvieron a tirar del carruaje. So, this is my blessing to his confidence. Loosen the reins, let the robotherapy live. Mi mensaje para esta conferencia es suelta las riendas y permite que la logoterapia viva. Ahora digo en español. Estamos. Estábamos sentados en la oficina, en Dallas, en el Congreso. En Texas, yo decía a Alex, ¿por qué debemos venir siempre a Dallas? ¿Por qué no podemos hacer estos congresos en Viena? Ahora, entonces, ¿cómo estábamos pensando que venir a hacer una reunión aquí y en el año próximo y venían 20 personas? Y ahora estamos aquí, tanta gente, ¿no? 160 para ayudar el instituto aquí a comenzar con este programa que se torna el centro del mundo de logoterapia, ¿no? Entonces quiero decir esto ahí en español, que como Alex es el primero presidente del instituto que no es familia, yo pienso que la familia Frankfurt es una escuela muy buena. Entonces digo para acabar que estoy trabajando con logoterapia en Finlandia, Brasil, Alemania, junto con Alfred Hillman, con mi hija Marianne, que está aquí, y que está siendo muy bien, todo muy bien. Y que el profesor Barnes, la de Dallas, pidió para dar lembranzas y relembrar a ustedes que habrá que viene el Congreso de Logoterapia en Dallas en junio de 2013. ¿Ok? Ich sehr viel zu sagen. Ich wollte sagen, der nächste Sprecher ist Professor Popielski aus Polen. The next speaker is Professor Popielski aus Poland, who I think came to Vienna. You have to tell the story when you met Frank the first time. Auf der Parkbank. Gut. Ahora hablará el Professor Popielski de Polonia y explicará cómo conoció a Frank por primera vez. Das ist Deutsch und Englisch. Deutsch. Sehr geehrte Herrschaften, ich möchte euch recht herzlich begrüßen und ein paar Worte sagen in meiner krummen deutschen Sprache. Aber seien Sie geduldig, es kommt auch bei mir zu Ende. Also nicht so ohne Angst möchten wir zusammen ein paar Minuten bleiben. Ja, das ist recht, dass ich bin befreundet mit Professor Frank, mit dieser Familie durch die Logotherapie. Ich war total allein in einem Land über 40 Millionen Menschen, die haben den Sinn für das, was wir nennen Sinn. Und haben, würde ich sagen, damals sehr wenig sage ich Einführungszeichen, Brot für diese Sucht. Weil das war fast wie eine Sucht. Die Leute haben immer gefragt, leiser, um was es hier geht. Und manche haben Angst gehabt. Ich habe damals studiert Psychologie, war nach der Theologie und Philosophie. Dann habe ich angefangen, auch Biologie zu studieren. Das hat einen Grund.
die Logotherapie ist begründet in ach so, entschuldigung. Warum yo so? Estuve desarrollando la logoterapia, efectivamente empecé en Ljubljana, y estuve muy solo, estaba completamente solo con la logoterapia en un país de más de 40 millones de habitantes. Para mí se convirtió la logoterapia entonces en casi una adicción, ese estudio en la logoterapia, y en la universidad estudié psicología, teología, filosofía y luego biología, y eso tiene una razón. Warum so? Sehr geehrte Herrschaften, Logotherapie, das ist nicht ein Roman über das Leben. Das ist eine Wissenschaft, die muss man tief betrachten und nicht nur so äußerlich den Menschen vorstellen. Wenn wir kommen zu einem Fachmann, zu einem Arzt, dann wird er sagen, was ist Logotherapie? Nicht, weil er weiß etwas über die Logotherapie. Er weiß nichts, aber er versteht nicht schon am Anfang an überhaupt nicht das Wort. Und darum muss sagen, ja, was ist das? Und deswegen sollte Logotherapie, da ist es ein erster Punkt, ein bisschen mehr anknüpfen, oder wir in der Logotherapie anknüpfen zu anderen Theoretikern. Warum? Weil dann finden wir Minimum mit unseren psychologischen Kollegen einen Zusammenhang. Wir machen das. Ich möchte nicht sagen, das ist alles so schön, aber dieses Buch, das ich extra mitgebracht habe, heißt Werte für das Leben. 30 empirische Arbeiten von meinen Doktoranden, wo, na, möchte ich das nicht zeigen, wir möchten nicht keinen Zirkus hier machen, aber kann man nicht nur schreiben, das müssen schon wissenschaftlich bestätigte Sachen sein, mit Statistik, mit anderen Hilfen. ¿Y por qué tanto estudio? Porque la logoterapia no es una novela sobre la vida, es una ciencia que hay que observar en su profundidad. La gente no sabe lo que es y por eso también debemos relacionarnos con otras disciplinas, con otras teorías. Como muestra de ello es este libro que se llama Valores para la Vida y en la que están recogidas 30 investigaciones científicas empíricamente demostradas. Also müssen wir unsere Wissenschaft erweitern. Wir in Polen haben das so versucht zu konstruieren. Nämlich, wir sprechen über Logotherapie, aber auch über Noologotheorie, dann Noologopathologie und dann Noologopsychotherapie. Warum diese Noo, diese Nous? Tenemos que ampliar nuestra ciencia también y construir la logoterapia a partir de aquí. En Polonia estudiamos no solo y enseñamos no solo la logoterapia, sino también la logoteoría, la logoterapia, la logopatología, la logopsicoterapia. ¿Y por qué este nous? ¿Por qué este nous? Wir sprechen schon jetzt und haben dazu Testen über Noopsychotherapie. Somatik und Neuropsychodiagnostik. Das ist Zukunft der Logotherapie. Keine Wissenschaft kann leben aus sich selbst, muss immer mit sein. Also möchte ich so sagen, dass die Logotherapie kann streng wissenschaftlich betrieben sein und an der Universitäten ist das unbedingte Sache, weil, ja, ich weiß nicht, aber bei uns wird das
abgeschaffen. So, wenn wir sagen, so nur solche feine Sachen. Jeder von uns hat schon in sich entdeckt wahrscheinlich einen tiefen Grund, den geistigen Grund. Obwohl können wir auch sprechen von, würde ich sagen, unten, von den Sargs, von den Organismus. Er ist dazu, er neigt dazu, Organismus als Ganze, um etwas Extramenschliches an sich zu sich bekommen. Ja, jetzt kann ich das nicht schön schildern, aber dass wir merken und spüren diese Wissenschaft, das ist vielleicht einmalig in der Wissenschaft, so etwas wie die Logotherapie uns anbietet. Aber kann man nicht so machen, so einfach, weil wir machen dann uns lächerlich. Gut, kann man natürlich sagen, na ja, die Leute verstehen uns nicht, aber wir sprechen auch ein bisschen komisch, in komischer Sprache, in eine so fremde Worte, und dann muss man das ablehnen. Es muy importante énfasis no solo en el sentido de la vida, sino también en la parte científica de la logoterapia, en buscar argumentos científicos para defenderlos también en la universidad y también frente a aquellos que consideran que hablamos un idioma muy extraño, lleno de palabrejas latinas y que no comprenden. Vorgestern ist herausgekommen ein Büchlein In Search of Authenticity. No Theory, no Therapy. Wo habe ich mein Modell, mit welchen wir arbeiten? Dreidimensionales Modell. Das kann man schön anknüpfen zu psychologischen Testen. Das ist dieses Büchlein. Wenn jemand hat einen Wunsch, dann meine Nachfolgerin und Mithelferin. Hier sind auch ein paar Bilder von Professor Frank und auf Englisch. Dann schenke ich gerne. Wir geben das morgen. Die Mitarbeiterin darf ich vorstellen, das ist Dr. Ilja Suchocka, bitte. Da sehen Sie, Damen und Herren, wenn solche Schönheit jetzt übernimmt die Führung, dann ich muss schon auf Wiedersehen sagen. Und zu euch möchte ich auch einen schönen Dankeschön sagen. Hace dos días salió este libro que se llama Búsqueda de la autenticidad, donde se habla de este modelo dimensional de la logoterapia y también de los test que pueden apoyar este modelo. Y también quería presentar a la persona que me va a sustituir en la asociación, si personas con tanta belleza están dispuestas a seguir el camino, entonces es hora para mí de retirarme. Y ahora Jerónimo Acevedo, Buenos Aires, Argentina. Jerónimo Acevedo, Juan Argentina. Hace unos minutos me di cuenta que hace tiempo que soy joven. Y me di cuenta que hace tiempo que soy joven porque cuando entré en este lugar sentí lo mismo que sentí hace 60 y pico de años cuando conocí a Viktor Frankl. En el año 1954, Viktor Frankl, amigo de mi padre, visitó Buenos Aires. Y aunque ustedes no lo crean, yo era joven. Un año después de Viktor Frankl venir a Buenos Aires, por una situación política
quedé preso 15 días por un gobierno dictatorial. En esos 15 días lo que me sostuvo fue lo que aprendí con Víctor en esas 5 o 6 charlas que le escuché. Pero cuando volví a la vida cotidiana, el estudio, el trabajo, las diversiones hicieron que lo de Víctor Frank quedara en mi inconsciente. 30 años después, la vida me volvió a preguntar. Argentina había perdido una guerra y los jóvenes que habían sufrido el dolor de la guerra y la derrota no encontraban respuestas con las terapias convencionales. Me acordé de lo vivido y llamé por teléfono a Víctor Frank, y Víctor Frank volvió a la Argentina en el año 1985, cuando el país recuperaba la democracia. Desde ese momento hasta la actualidad, y digo bien hasta la actualidad, hemos sentido la presencia y el apoyo de Víctor Frank en todas nuestras actividades. También sentí que se había cumplido un deseo de Víctor Frank. Hace 60 años, Víctor Frank le escribía a mi padre y le decía que esperaba y deseaba que los seguidores de Víctor Frank, los que habían conocido, bebido y vivido la antropología de Frank, se unieran superando las divisiones de las naciones, de las religiones y de las políticas. Y ese deseo de Víctor Frank pudo ser realizado gracias a la fortuna de haber conocido a personas admirables como María Ángeles Noblejas, Leticia y esta maravillosa persona, Cristina, Alejandro Gabriel, María Molinero, Sebastián Tabernero, y nos hemos podido reunir en la Sociedad Iberoamericana y pudimos hoy entregarle a Eli el afecto, el cariño y el calor de todo un continente. Pero me estoy poniendo muy serio, y al haber conocido a Víctor Frank quisiera decirle que la logoterapia no solo es la logoterapia de encontrar en sentido al sufrimiento. Lo que necesitamos en este momento en nuestra sociedad es encontrarle el sentido a la alegría de la vida, ponernos de novios con la vida. En estos largos años que tuve la fortuna de acompañarlo a Víctor Frank a todos los viajes que hizo Víctor Frank a Latinoamérica, tuve esa fortuna de acompañarlo, y que en este viaje, como en toda mi vida, me acompañara la mujer que elegí, que es Isabel, a quien le agradezco que me haya permitido y que me haya ayudado a poder hacer todo esto. Pero no se asusten, no les voy a pasar videos de las conferencias que compartí con Víctor Frank. 3 minutos les voy a pasar un encuentro ficticio, un encuentro inventado y que está traducido al castellano y al inglés para que sea más rápido. Por favor, pasalo, y con esto me despido de ustedes. Víctor Frank y Jerónimo fueron a pasar tras una buena cena y una botella de vino. Se desearon buenas noches
y se acostaron en sus respectivos sacos. Horas más tarde, Frank se despertó y llamó con el codo a su fiel amigo. Jerónimo, mira el cielo y dime qué ves. Veo millones de estrellas. ¿Y eso qué te indica? Volvió a preguntar Frank. Jerónimo pensó un minuto y, plenamente decidido a impresionar a su amigo con sus dotes deductivas, contestó: desde el punto de vista económico, me indica que existen millones, desde el punto de vista astronómico, me indica que existen millones de galaxias y potencialmente, por lo tanto, billones de planetas. Astrológicamente hablando, me indica que Saturno está en conjunción con Leo. Cronológicamente, deduzco que son aproximadamente las 3 y 15 de la madrugada. Teológicamente, puedo ver que Dios es todopoderoso y nosotros pequeños e insignificantes. Meteorológicamente, intuyo que mañana tendré un hermoso y soleado día. Después de esta exhibición, con mucho orgullo le pregunté a Víctor Frank: ¿y a usted qué le indica, mi querido Víctor? Tras un corto silencio, Frank habló y dijo: Jerónimo, estás cada día más imbécil. Nos robaron la carpa. Tener todas las respuestas significa, la mayoría de las veces, tener respuestas que no corresponden a ninguna pregunta. Es mejor que aprender mucho, aprender cosas buenas. Martín Fierro. Muchas gracias.